Mi nombre es Eileen y tengo 15 años. Mi nombre es Jimena y tengo 15 años. Y mi nombre es Alejandro y yo tengo 17 años. Y nosotras somos integrantes de la red departamental Las Niñas Lideran en Quetzaltenango, Guatemala. Somos una red de niñas y adolescentes líderes de tres municipios de Quetzaltenango, entre las edades de 11 a 17 años. Nuestra misión es alzar nuestra voz para promover cambios que mejoren nuestra situación en el país y localidad. En 2016 realizamos consultas con grupos focales para identificar problemáticas que afectan a las niñas y adolescentes del municipio, de las cuales las más sobresalientes fueron violencia sexual, física, psicológica y acoso callejero. Además, los grupos focales propusieron estrategias e iniciativas. En el año 2017 lanzamos la campaña Cuenta, que tuvo como objetivo concientizar e informar a toda la población, especialmente a las niñas y adolescentes, que la violencia sexual, física, psicológica y acoso callejero no es normal y debían contar. Tuvimos como aliados a oficinas municipales de niñez y adolescencia, Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito y organizaciones que trabajan por la niñez y adolescencia. En base a las necesidades identificadas y con el trabajo que ya realizamos como red, lanzamos nuestro proyecto 2018, Niñas Ayudando a Niñas, que busca contribuir con el objetivo número 5 de los ODS, lograr igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas. Y la meta 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Contribuir también al objetivo número 10, reducir la desigualdad en y entre los países. Y también, con la meta 10.2, para el 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos. Y con el objetivo 16, promover sociedades pacíficas y pasivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y con la meta 16.2, poner fin al maltrato, explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños. Nuestro proyecto está dirigido a niñas y adolescentes madres con necesidades precarias que previamente han sido identificadas por el área de salud y su departamento de trabajo, quienes serán formadas con un proyecto de emprendimiento en bisutería que les permitirá desarrollar habilidades y optar por mejores oportunidades, ingresos económicos y condiciones de vida.